amigos, en el final de Juego de Mentiras, vimos que Chuy apuntaba con su arma a Camila y le pidió que no esté triste, pues eso no le iba a doler. Ella intenta que él se conmueva al hacerle recordar la canción que le cantaba Olguita antes de dormir para que él no tuviera miedo, confesándole que le escuchaba escondidas, pues ella también necesitaba un poco de amor. Chuy le pregunta qué quiere y Camila le hace bajar el arma y responde que quiere vivir para amar a César y ver que Noelia se convierte en una mujer imparable. Además, quiere ver que él tiene una vida mejor. Chuy dice que ya es muy tarde, pero Camila le hace ver que ambos necesitan amor y le pide que la deje vivir, pues aunque ella no sienta dolor, todos estarán muy mal por su muerte. Chuy le confiesa que ella siempre fue la consentida de Olguita, pues siempre los trató como iguales y por eso le cuesta matarla, pero debe hacerlo para que acompañe a su madre en el cielo. Él le apunta en la cabeza y Camila no sabe qué hacer. César y Francisco logran encontrar la casa de Chuy en la playa y César se emociona diciendo que deben ir para allá inmediatamente, pero Linda le pide actuar con inteligencia, pues cualquier error podría salir muy caro. Chuy lleva a Camila con Adriana y le dice que no se confunda, pues la va a matar sí o sí. Él se despide y Adriana le pregunta qué le hizo a Camila. Chuy responde que hoy no la mató porque respeta la muerte de su madre, pero que si llegó a matar a Alejandra, puede matar a cualquiera. Él le apunta a Adriana y dice que debería matar a Camila y evitarle el trabajo. Ellas se quedan a solas y Camila comenta que nunca pensó que ella le salvaría dos veces. Adriana responde que aún no la salva y que fue ella quien la metió en ese lío y le hace ver que Chuy no la va a tocar a ella, pero a Camila puede matarla y deben hacer algo para que logre escapar. Camila responde que deben hacer que Chuy saque ese lado tierno que aún no se corrompe, pero Adriana le dice que ella ya destruyó eso, pero Camila comenta que también su familia pues le hicieron demasiado daño a cara sucia. Mientras tanto, vemos que Renata está en su cama rogando que Camila no pague por todas las maldades que ha hecho. César y Francisco acuerdan cómo llegar a la casa de Chuy, pues está en medio de una isla. César se niega a que Paco vaya con él, pero Linda lo convence de ir juntos y quiere que llamen a la policía, pues es demasiado riesgoso. César se niega y dice que solo él y Francisco irán. Al día siguiente, Francisco se alista y guarda su arma. Él le cuenta a Tomás que Linda estará con la policía en el funeral de Olga, mientras él y César irán a la casa de Chuy. Renata aparece y dice que irá con ellos a rescatar a su hija. Pero Paco le pide que ella despida a Olga mientras él irá por su hermana. Renata llora, diciendo que le ofrezca todo a Chuy, pues quiere que Camila regrese. Paco le pide que confíe en él e Inés los interrumpe para darle a Renata la revista donde publicaron sobre ella, en la que afirman que ha caído con todo su imperio. Adriana llama a Chuy a gritos pidiéndole de comer y le dice a Camila que seguro ese fue al funeral de su madre. Camila le confiesa que está embarazada y Adriana se alegra mucho diciendo que Noelia al fin tendrá un hermanito, así que si sale de esa, le dará a su niña la felicidad más grande de su vida. Camila le hace ver que las dos van a escapar y ella va a pelear también por el bebé que lleva adentro. Y aunque las otras mujeres no lo lograron, ellas sí lo harán. César busca a Francisco y Renata se despide de él pidiéndole que se cuide mucho y que si Chuy pide toda su fortuna, que se la dé completa, pues solo quiere a su hija sana y salva. Paco le dice que todo va a salir muy bien y ella le pide a César que le regrese a su hija. César le promete que así será, pero es interrumpido por Noelia, quien lo abraza feliz. Elvira le da su bendición y Noelia le pregunta por qué llora. César responde que está emocionado, pues cuando regrese con Camila, le pedirá matrimonio. Noelia se emociona y se despide de su padre, quien sale rápidamente con Francisco. Pero vemos que Renata se queda llorando y Tomás intenta consolarla. En el funeral de Olga, Tomás dice que ella siempre fue una madre para él y sus hermanos,
así que le agradece por todo lo que les dio. Chuy también se despide de ella, pidiéndole perdón por fallarle, pues ella no tuvo la culpa de todos sus errores. Renata y los demás entierran a Olga y Chuy llora por su madre. Adriana le asevera a Camila que Chuy va a regresar por ella y ese bebé podría salvarle la vida, así que tiene un plan. César y Francisco se acercan a la casa de Chuy en una lancha mientras él escucha las voces de Adriana y Camila, quienes le gritan que abra la puerta. Él se molesta mucho y las busca con su arma, preguntando por qué están gritando. Adriana le dice que será tío, pues Camila está embarazada, y Camila comenta que si es niña, le pondrá a Olga como su mamá. Adriana le pregunta si mataría a un bebé, y Chuy dice que a él no lo quisieron traer a este mundo, así que Adriana le pide que libere a Camila y la mande en un helicóptero, pues ella no va a decir nada y no sabrá dónde está la casa. Y a cambio, ella se quedará a su lado para estar juntos y cumplir ese sueño que siempre tuvo. Ella se acerca diciéndole que todo estará muy bien y de pronto le da una patada en los huevos y Camila aprovecha para coger el arma y apunta a Chuy diciendo que su hijo no lo va a lastimar. Chuy dice que no le cree, pues ella llora hasta para matar a una abeja, pero Camila le dispara y le pide a Adriana que vaya con ella. Chuy, que está ileso, la ataca y le empieza a asfixiar, pero Adriana se tira sobre él y Chuy lucha por soltarse. Vemos que le da un terrible golpe a Adriana contra el piso, mientras Camila está escapando. Chuy toma su arma y corre tras Camila rápidamente. César y Francisco acaban de llegar y él ve a Camila bajar corriendo las escaleras y ella corre a sus brazos, así que él le pregunta si está bien. Camila responde que sí y está feliz de verlo, pero Chuy viene corriendo y ellos tienen que esconderse. Chuy ve a Paco y lo llama infeliz preguntando qué quiere. Paco responde que quiere hacer un trato, pero Chuy le pregunta si quiere quitarle por segunda vez al amor de su vida y le grita que Adriana es suya y siempre será así. Él dispara y Paco se asusta y César y Camila también tienen miedo del asesino. Francisco le grita que no vino por Adriana sino por su hermana. Chuy le grita que él le quitó al amor de su vida, así que él se vengó y se metió con Alejandra. Pero lo gracioso es que después el padre de ambos les arrebató a Adriana. Paco le pregunta de qué está hablando y Chuy le revela que Pascual es su padre, así que son medio hermanos. Camila le confiesa a César que será papá y él se pone feliz diciendo que siempre la va a cuidar. Paco le pide a Chuy que hagan un acuerdo, pues en ese momento están enterrando a Olga y él no está presente. Chuy le dispara otra vez diciendo que su mamá siempre está con él y no necesita estar en su entierro. Adriana empieza a despertar y Paco le dice a Chuy que sí se quiso quedar con Adriana, pero él no sabía que él también la amaba y fue su padre quien los terminó engañando a los dos. Chuy le grita que él es el padre de ambos y lo llama imbécil. Paco le dice que sabe lo que siente, pero Pascual ya está en la cárcel y que si Chuy lo mata, terminará al lado de su padre, encerrado en una prisión. César le pide a Camila que se quede escondida y él va tras Chuy. Paco le grita al asesino que libere a Camila, pues ella también es su hermana y no tiene culpa de nada. Chuy le grita que no es tonto y sabe que él quiere quitarle a Adriana, pues nunca pudo olvidarla. Él le dispara nuevamente furioso. Adriana se levanta al fin y sale a ver qué está pasando. Chuy está por matar a Francisco y ella le grita su nombre. César aprovecha para atacar al asesino y ambos empiezan a pelear salvajemente. Vemos que se caen a la piscina y allí se dan tremendos puñetazos y Chuy quiere ahogar a César, pero este se defiende muy bien. Cuando salen del agua, Adriana aparece con el arma de Chuy y le dice que ya todo se acabó. Él le pregunta si lo va a matar y se hará la héroe para proteger a esos en lugar de a él, que creció con ella en un orfanato. Adriana sufre mucho y Chuy le dice que solo tiene dos opciones, pues son ellos o él. Vemos que le grita que le dispare y la llama perra, pidiéndole que termine con el monstruo que ella misma creó.
César le pide a Adriana que baje el arma y no se manche de sangre por Chuy, pues él ya hizo demasiado daño. Adriana llora y le dice a Chuy que lo quiere de verdad, pero ya llegaron demasiado lejos. Chuy se acerca más y ella le dispara, así que él cae sobre su hombro y le dice que la ama mucho. Camila está horrorizada mientras Adriana suelta a Chuy y él cae al agua completamente muerto. Adriana empieza a llorar, pues el dolor es demasiado grande. Camila y César regresan a casa y son recibidos por Elvira y Noelia, quien está emocionada. Merry y Joseph preguntan por su madre y César responde que ella no regresará pues se fue de viaje. Renata recibe a Camila en sus brazos y llora al ver que está bien. Mientras tanto, vemos que Adriana está en la ducha intentando olvidar lo que hizo, pero el timbre suena y ella se pregunta quién es. Noelia le dice a Camila que está feliz de verla y le pregunta si regresará a casa con su papito y con ella. Camila le dice que sí y que ya nada las va a separar, y César se une diciendo a Noelia que Camila le tiene una gran sorpresa. La niña pregunta qué es y César y Camila le dicen que va a tener un hermanito. Noelia le agradece llorando y dice que es la mejor sorpresa que nadie le ha dado, y los tres se unen en un gran abrazo. Merry y Joseph están preocupados porque no saben con quién van a vivir ahora, así que Inés le propone a Tomás que los adopten como hijos. Tomás responde que es una locura, pero que podrían hacerlo. Adriana abre la puerta y ve que es Francisco. Ella se alegra mucho preguntándole qué hace allí. Paco responde que vino a ver cómo estaba y si necesita algo. Adriana responde que siente que debe entregarse a la policía, pero Paco le hace ver que ella solo le disparó a Chuy para salvar su vida y logró salvar a Camila. Adriana le recuerda que ella ha estafado, robado y lastimó a mucha gente. Ella quiere seguir, pero Paco la calla y le dice que todo eso ya lo sabe de memoria y le pide que no se entregue. Él la quiere besar, pero Adriana le pide que espere, pues él no puede volver a caer con ella, ya que solo trae problemas. Paco la besa apasionadamente y Adriana le corresponde. Él le dice que aunque parezca loco, solo quiere estar cerca de ella y si quiere huir, él puede hacerlo a su lado. Así que Adriana lo besa feliz. Camila busca a Pascual, quien está contento de verla y dice que quiere abrazarla, pero que está restringido. Camila comenta que ya sabe las reglas de prisión, pues vino muchas veces por César y seguirá viniendo hasta el día que él quede en libertad. Pascual le cuenta que sufrió mucho cuando supo que estaba en peligro y dice que todo eso es su culpa, pues él engendró a Chuy. Vemos que le pide perdón y Camila le dice que lo quiere y aunque él no es el héroe que ella pensaba de niña, lo perdona de corazón. Pascual llora y dice que ella tiene un corazón muy bueno. En cambio, Paco ni siquiera quiere verlo a los ojos. Camila le pide tener paciencia, pues ellos siempre serán una familia. Ella le cuenta que está embarazada y Pascual se emociona mucho al ver que será abuelo. Tomás se despide de su madre, pero ella le pide que se quede a comer. Él le dice que debe ir con Inés y solo vino por sus cosas. Renata le hace ver que esa secretaria puede esperar, pero Tomás le recuerda que Inés es su esposa y debe irse de ese lugar para ser feliz. Renata reniega diciendo que Camila se fue y Paco no le contesta el celular. Tomás responde que quieren ser felices y ella nunca los dejó. Él se despide, pero Renata responde que si ellos se hubieran buscado personas normales para casarse, ella no se opondría. Y Tomás comenta que ella siempre quiso manejarle la vida y por eso se ha quedado sola. Él se va y Renata se queda muy triste. Pascual le comenta feliz a Camila que será una excelente madre. César aparece y Pascual le desea felicidades por el bebé y dice que espera que no haya rencor entre ellos. César dice que así será, pues no quiere que su hijo crezca rodeado de rencor y todo lo que pasó con Adriana era inevitable, pero gracias a eso conoció a la mejor mujer del mundo. Pascual dice que es verdad y sabe que ellos serán buenos padres. Vemos que pregunta por el nombre del bebé y Camila responde que Olga sí es mujer y Martín sí es hombre.
Así que Pascual se queda feliz. Los meses pasan y vemos que Paco está feliz con Adriana en la playa. Ella recuerda los tres deseos que pidió cuando cumplió 30 años. Uno era salir de esa miseria. Paco le pregunta si está bien y ella dice que está viviendo un sueño, pues está al lado de un príncipe, así que está demasiado feliz. Su segundo deseo era que Noelia la perdonara algún día por ser una mala madre con ella. Y en ese momento vemos que la niña encontró el diario y le pregunta a su padre por él. César le dice que es el diario de Adriana y ella algún día lo va a leer y entenderá por qué su madre hizo lo que hizo. Noelia dice que ya le entiende y sabe que su mamá no pudo ser una buena madre, pues fue una huérfana y se crió muy sola, pero que le mandó a Camila que sí sabe ser madre y le va a dar un hermanito. César la abraza feliz, diciendo que la ama mucho. Y vemos que el tercer deseo de Adriana fue que él encuentre una mujer que lo ame y lo haga feliz. En ese momento vemos que Camila entra a la iglesia vestida de novia y ella es recibida por todos mientras Noelia tira las flores. Camila se acerca a César en el altar y él la recibe contento y ambos van ante el padre y se miran con mucha ternura. Mientras tanto, vemos que Renata está feliz disfrutando su vida de rica y le pide a Eva que le dé los informes de sus negocios. Además, le pide a Olguita que le traiga más vino, pero todo eso es una ilusión, pues vemos que en realidad se está volviendo loca y está en mal estado, desarreglada y sola, pero imaginando que tiene su vida anterior. César y Camila se ponen los anillos y César le promete que le hará muy feliz. Camila responde que ya es la mujer más feliz de este mundo y ambos se sonríen. El padre los declara marido y mujer y ellos se besan en medio de todos los aplausos. Todos se quedan felices, pues vemos que Tomás e Inés han adoptado a Mary y Joseph, mientras Noelia está feliz de ver cumplir su sueño de tener una familia y un hermanito. Todos ya están libres de Cara Sucia, quien tanto daño les hizo. Y tú dinos, ¿te gustó este final? ¿Crees que Adriana debió terminar feliz? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.